Hola a todos, saludos y bienvenidos a una nueva retransmisión a través de Canal 43, como siempre con el deporte local, hoy con el fútbol base, con la Unión Manilva Club de Fútbol y la Asociación Deportiva Cultural Esteponense, que se miden hoy aquí en el estreno de la categoría Alevín, grupo octavo. Juegan Esteponense y Manilva B, equipo, bueno, grupo de chavales que ascendieron en la pasada temporada, pero en categoría, como le decimos, Benjamín, ¿no? Bueno, pues acaba de comenzar el encuentro. El Manilva, que viste a la derecha de sus imágenes, con camiseta celeste, pantalón negro. Esteponense lo hace de verde y negro, en la izquierda de sus pantallas, ¿no? Enseguida estamos con los jugadores de uno y otro equipo, en la Unión Manilva B, entrenada por Antonio Miguel Barragán y con Alejandro Zotano. Esteponense entrenado por Manolo Sánchez. Hoy, en Canal 43, pues queríamos estar aquí en el campo de Las Viñas para seguir un poquito, ¿no?, el fútbol base de la localidad de Manilva, también de Estepona, con el Esteponense, que empieza con este ataque. Tiene que salir Nicolás en la misma línea para hacerse con ese balón. Primera acción que anotamos, que llega en el minuto 1. Ojo, ahora en el otro lado, aquí tenemos a Mario. Todavía no te habíamos dicho ni siquiera los 11. Quería devolver ese balón Álvaro, que es la única cara nueva de este grupo con respecto a la temporada pasada, ¿eh? Álvaro, el más pequeñito que vemos ahí tocando de izquierdas para Mario, máximo goleador el año pasado en categoría Benjamín. Vamos a ver cómo afrontan esta primera jornada de liga, porque hoy se estrenan en liga los jugadores del Manilva y del Esteponense. Primera jornada dentro del grupo octavo de la categoría Alevín, en segunda provincial malagueña. Equipo manilveño, un año estupendo que hizo la temporada pasada con el ascenso de categoría. Lógicamente no siguen en categoría Benjamín porque cumplen un añito más, claro, y eran de segundo año. Y vamos a ver cómo se les da en este arranque liguero. Un derbi que tenemos hoy aquí. Ahí va Mario buscando ganar en velocidad, el capitán del Manilva, con ese brazo. Tenemos esa falta generada por el árbitro para que juegue el Esteponense. Vamos con los jugadores de uno y otro equipo. En Fútbol 7 tendremos 25 minutitos por cada parte. En la Unión Manilva Club de Fútbol, 1 para Nico. En portería, 2 Juan, 3 David, 5 Finlay. El 6 para Jorge. El dorsal 8, el dorsal 6 Jorge, te decíamos. 7 Jonay, 8. Lo sabe ahí el portero Raúl. Sin problemas ante la presencia de Mario y los aplausos. Muchos familiares hoy aquí siguiendo el partido en un día bastante bueno que tenemos en el municipio. Ahí es la pelea en el centro del campo. Aquí tenemos a Álvaro, que bien Álvaro, dejando atrás. Muy bien el 11 del conjunto manilveño. Buen balón para Mario. Mario, que quiere hacer el recorte, quiere poner ese balón. Vamos a ver quién llega. Se la queda el portero. Buena la jugada del Manilva. Estamos diciéndote las convocatorias de uno y otro equipo. Ojito ahora en el otro lado, que bien el manilveño Julio para mandar a córner, porque este dorsal número 11 ya se decidía a encarar la portería defendida por Nicolás. Como seguíamos, nos quedamos con el 9 Juan Antonio Castillo, 10 para Mario, 11 Álvaro, 12 Julio. Esos son los jugadores que tenemos hoy en el Manilva. Vamos con los del Esteponense. Primero el córner, ahí va el segundo palo. Bueno, iba buena, ¿eh?, buscando al jugador más alto, con más altura, que es el dorsal número 11, llamado Jack. Bueno, pues en el Esteponense tenemos a Raúl en portería con el 1, 2 Mario, 3 Marcos, 4 Dani, 5 Pedro, 6 Fernando, 7 Manolo, 8 para David, 9 Adrián, 10 Fran, 11 Jack, es la referencia ahí un poquito en ataque, aquí le tenemos, y 14 Alejandro. Ojito, que está buscando perfilarse para buscar la portería de Nicolás. Bien Julio, ahora intentaba meter ese balón. Muy vertical este número 11 del Manilva, que quiere salir a la contra. Ahí está la carrera de Mario. Va a pisar área Mario, va a buscar portería Mario. Raúl, la pelota se la quedaba Mario. Primer remate entre los tres palos que vemos en este partido, y que llega en el minuto 4 y 10 segundos. Bueno, entretenido empieza el partido. Aquí tenemos ya de nuevo a Álvaro. Qué buen balón de Álvaro. Una buena visión
la del 11 del equipo manilveño. Ojito ahora Jack, que quiere meter velocidad. Aquí tenemos al dorsal número 11, se escoró un poquito, pero mete un buen centro. La cabeza del defensor manilveño, puede llegar el remate, que bien hizo el control. Hacia adelante, al suelo los dos. Y la falta es en ataque. Yo creo que sí, que acertaba ahí el árbitro porque había ganado ya la posición, pero mucho peligro llevaba ese ataque del esteponense. Juega el equipo manilveño. Julio. Bueno, el primer toque, muy bien. Bueno, ya que hiciéramos mucho. Muy bien. Ese toquecito de Álvaro, que está muy participativo. Va a jugar Julio. Julio más arriba, ahí buscando la posición del goleador del conjunto manilveño. Estamos en la primera jornada de liga. Ya comenzó todas las categorías de la Unión Manilva Club de Fútbol. Bueno, comienzan, mejor dicho, en este fin de semana con los partidos de los alevines, que estamos viendo pues el debut de los dos, del A y del B, que es el que vemos en Canal 43 hoy, ¿no? En el otro campo, como pueden ver de fondo, juega el Manilva A. Podríamos ver hoy al equipo que ascendía de categoría la pasada temporada, aunque ya no continúan en benjamines, sino en categoría alevín y por lo tanto pues en la segunda provincial, ¿no? Equipo, el grupo por completo, que eran todos benjamines el año pasado, salvo Álvaro, que no estaba en el grupo, ¿no? Es decir, que dorsal número 11. Y el que va a jugar en la Asociación Deportiva Cultural Esteponense para el saque de puerta, creo que era Marcos. Balón arriba, el cabezazo de Finlay, la buscaba Mario. Mario ya ha tenido su ocasión, ¿eh?, en lo que llevamos de partido, y eso, falta favorable al Manilva. El partido está igualado de momento. Llevamos casi 7 minutos de esta primera parte, por ahora con el 0-0 en el marcador. Este fin de semana, tanto Unión Manilva Senior como el Manilva Fútbol Sala jugarán fuera de casa. Los mayores de la Unión Manilva jugarán en Málaga, en La Palmilla, contra los Aros, mientras que el Manilva Fútbol Sala jugará en Castro del Río, en Córdoba. Con mucha suerte, por supuesto, a todas las categorías también de la Unión Manilva, pero hoy estamos con los alevines. Aquí tenemos a Mario, con él está Jack, no hubo nada. Continúa Jack. Ahí tenemos a Jack dejando atrás. Ojito ahí la presión del Manilva. Aquí tenemos de nuevo a Álvaro. Álvaro en el recorte, pisando el balón. Busca algún compañero, la deja atrás. Muy bien para Julio. Ojito con ese balón de Julio. Menos mal que pudo meter el pie para ceder a su portero Nicolás. Bueno, parece que han parado un poquito las llegadas de uno y otro equipo sobre la portería rival. Empezó con mucho ritmo, con muchas ocasiones. Notamos hasta 3 ocasiones. 2 para el Manilva, 1 para el esteponense. Y vamos a ver, porque llega Mario por la derecha con mucho espacio. La quería poner al segundo palo. La intervención de nuevo de Raúl, el remate de Álvaro. Se estrella en un defensor. Saque de banda Manilva. Buena ocasión otra vez para el equipo manilveño. La ocasión de nuevo en las botas de Mario. Perdonado, ¿eh? Aquí tenemos de nuevo al Manilva intentándolo. El que quería meter ese balón adentro era Dani. Ahora el que sale es Jack con mucha velocidad. Quiere mandársela larga porque tiene velocidad, porque tiene ahí buena zancada. Y muy bien al corte. Creo que era Dani. Bueno, pues se reanuda con el saque de lateral que va a poner en juego Marcos. Aquí tenemos a Álvaro y el balón para el Manilva en banda.
Era para el Manilva en banda porque tocó en un jugador del Estepona. El árbitro no lo vio, estaba de espaldas y era falta de saque que se señala favorable al conjunto manilveño. Saca el balón ahí como puede con ese batodón arriba al conjunto manilveño, muy presionado. Buena la presión del Esteponense, que quiere montar un nuevo ataque. Ahí se anticipa Jorge muy bien en su sitio y el balón se va a marchar directamente fuera. Jugará Esteponense. Manilva A son los alevines de segundo año, claro. Son un añito mayores que este grupo, ¿no? Y son los que están jugando en el campo del fondo. Ahora te contaremos también. Bueno, muy rápido Raúl, el portero del Esteponense, saliendo en este tipo de acciones, ¿no? O sea, dejando su portería. El corte de Dani. Tenemos el saque de lateral. Y aquí estamos en Canal 43 hoy con los alevines, ¿eh? Este año por primera vez. Comienzan, creo, la semana que viene. Es el único equipo que falta, ¿no? Por arrancar su temporada 2012-2013. Es el equipo prebenjamín que vamos a tener. Y que seguro que va a estar también, va a ser muy entretenida la categoría, viendo a los más pequeños de la Unión Manilva Club de Fútbol en categoría prebenjamín, por primera vez. Federados también como club, ¿no? Bueno, el córner lo intenta Esteponense, las manos de Nicolás, puede marcar Esteponense, gol. Ha marcado ya en ese balón suelto en el interior del área del conjunto manilveño, y ya que adelanta a su equipo, pone el 0-1 en el marcador en el minuto 11 y medio. Bueno, pues el tanto del Esteponense que celebran los jugadores del equipo vecino. Y en el 11 y medio, como decimos, pues llega el primer tanto del partido, 0-1 Esteponense, por medio de Jack, que hace el primero del encuentro. Bueno, pues ya tenemos goles en este partido. Juega el Manilva con el saque de centro. Vamos a ver cómo reacciona el conjunto manilveño. Hay manos. Aquí tenemos a Julio. Buen balón de Julio. Yonai quería meter ese balón. Vamos a ver. Tiene que salir desde ahí Raúl, no se complicaba porque tenía a Mario delante. Ahí tenemos a Jonay, Álvaro, Mario. Aquí tenemos a Jonay, que puede lanzar desde ahí. El balón se marcha por arriba. Bueno, otra vez la ocasión para el Manilva. De nuevo en largo, Manilva que intenta reaccionar. Julio muy bien con Álvaro. Álvaro levantando ese balón para que corra Mario al suelo. Mario, y ahí falta. Bueno, pues buena falta. Esta es una buena ocasión para el conjunto manilveño. Ya coloca Jonay el balón en el suelo. La barrera que se va a poner en la línea más o menos de la frontal del área. Y aquí hay una muy buena ocasión para buscar el empate. Bueno, pues de tres la barrera. Y Jonay con el 7 a la espalda la coloca ya la barrera. Raúl. Jonay que va a buscar, parece por encima de la barrera, el remate. Encima de la portería. De nuevo el intento de Jonay del 7 del Manilva, que no cogió puerta. Vamos en el Ecuador ya de la primera parte. Se veían manos ahí del atacante, Nicolás, levantando ese balón. Ahí tenemos al capitán del Esteponense, otra vez el balón en largo, va a ser para el portero, Raúl. Buen portero Raúl. Que va a jugar en largo.
Ahí está el saque, el bote que despista al jugador esteponero y la falta sobre el autor del gol. No, se señaló falta del propio del jugador visitante. Bueno, pues esto se reanuda con el 0-1, ¿eh? Con el gol de Jazz desde el minuto 11, mandando en el partido el equipo visitante. Manilva que se apresura a ponerla en juego, otra vez el esteponense al ataque. Ese balón hacia atrás no fue bueno y termina ganando de nuevo la posesión del balón el Manilva. Aquí tenemos a Mario peinando atrás, la va a buscar Alvarito. Aquí tenemos a Álvaro, interior del área, saque de esquina. Yo creo que es el primero favorable al Manilva. En el primer córner del partido llegó el gol de la Asociación Deportiva Cultural Esteponense. Pues fíjate, al córner en cortito, marcando jugada. Un poquito largo ese balón, de nuevo de vuelta para el manilveño, para Álvaro. Aquí tenemos a Julio. La ventaja es de Jack, que intenta bajar ese balón. Con él está Álvaro en la pelea. Muy bien, Álvaro. Ahí está Álvaro, quiere meter el balón. Vamos a ver quién se mueve ahí arriba. Álvaro va a buscar portería. No, la deja para Jonay. Jonay otra vez con Álvaro. No llega el remate. Al cruce bien y rápida la defensa también del esteponense. Queda un jugador tendido sobre el terreno de juego. El árbitro para el juego para que sea atendido. Buena fue la jugada del equipo manilveño. Muy bien, Álvaro. Bueno, pues devuelve el balón deportivamente el equipo visitante, Julio. Ahora la presión del equipo que manda en el marcador por 0-1. Aquí tenemos a Fernando. Mario. Mario que sale de ese primer regate, quiere meter ese balón para Álvaro. Se la queda Raúl. Y la falta sobre el portero de Álvaro, que llegó tarde. El Manilva de momento no encuentra la manera de empatar este partido, que pierde por 0-1 desde el minuto 11. Ese saque de esquina que terminó rematando Jack, pues prácticamente en la línea de gol. Aquí tenemos a Álvaro de nuevo para evitar que ese balón se vaya, se fue. Eso parecía, por lo menos, el árbitro no lo vio. Otra vez el balón arriba, ojito que lo intenta. Bueno, dejó correr ese balón en un principio y ya no podía llegar de ninguna manera David, el esteponero. Bueno, pues vuelta a empezar. Desde puerta va a jugar el equipo manilveño con el saque. Creo que es de Fernando. Tenemos a el Manilva intentándolo con Mario. Mario que quiere meter velocidad, no consigue marcharse del capitán. Otra vez Mario ayudando en defensa, directamente el balón fuera. Va a jugar de nuevo este ponense. Saca Mario, que estaba ahí atrás, no hay nadie arriba. El que va a correr es Jonay. Cesión hacia el portero. Jonay que intentaba presionar, no le da tiempo a llegar. Mario, otra vez Jonay. Con Mario, cortito se quedó ese balón. Este es el dorsal número 10 y capitán Fran. Al suelo Fran y falta. La falta es de Jorge. No Fernando, como yo le decía anteriormente. Hay un cambio, se marcha Julio. Vamos a ver quién es el jugador que entraba en las filas de la Unión Manilva Club de Fútbol. Alevín, que pierde de momento en su estreno en Liga con el esteponense, 0-1. Ahí va a
Hace balón al interior del área. Bien, Nicolás. Ahí valiente el portero del Manilva. Que poquito pudo hacer ahí en el gol, ¿no? El portero manilveño. Un balón que quedó suelto, ¿no? Juega el Manilva. Aquí tenemos a Álvaro, el zurdo, dejando para Jorge. Este es el dorsal número 5, Finlay, que ha entrado de nuevo, como decíamos anteriormente, y la falta en ataque es de Mario. Bueno, pues amarilla para el entrenador del Manilva, Antonio Miguel Barragán, por las protestas. Cartulina amarilla para el entrenador local por protestar. Esto se reanuda. Estas pérdidas de tiempo no benefician al Manilva, desde luego. Porque ahí se pierde un minuto. Se pierde un minuto y es un minuto que no juegas y que no puedes buscar el empate. Pero bueno. Estamos en la recta final de la primera parte. Ojito, ahí el cruce, bueno, de Finlay. El capitán que aparece del Esteponense para llevarse ese balón. Este Chá, que el autor del gol, mete el balón arriba. Era buena la idea que tenía, pero su compañero hizo la carrera hacia el centro. Por lo tanto, será saque de banda para el Manilva, para que juegue Finlay, para prolongar ahí en la misma línea. Aquí tenemos a Álvaro. Va a ser saque de lateral para el equipo visitante, equipo que manda en el marcador 0-1. Finlay en el cruce. Gana muchos metros en esa acción el conjunto visitante, el conjunto esteponero. Juego detenido. Esto se reanuda con el saque de Marcos. Ojito con Jack. ¿Quién toca? ¿Quién fue el último en tocar? Será saque de puerta, según el árbitro, ¿eh? Llevaba peligro esa acción, ¿eh? Llevaba mucho peligro. No hace tiempo ya que no vemos acción de peligro en el otro lado. Vamos a ver si el Manilva se anima en este tramo final de la primera parte. Aquí tenemos a Álvaro. Álvaro que intenta hacer el recorte, intenta marcharse, lo consigue de momento. Qué bien Álvaro. Álvaro que continúa. Vamos a ver quién se ofrece para el pase y el balón que quería meter hacia Jonay. Ojita Mario, no hay fuera de juego. Mario puede marcar para el Manilva. Aparece de nuevo Álvaro en el remate. Será saque de puerta. Bueno, pues apareció de nuevo el Manilva. Apareciendo siempre con, sobre todo con Álvaro. Está siendo una muy buena primera parte. Ahí está metiendo la cabeza de nuevo Álvaro, precisamente. El despeje en largo que puede convertirse en un pase de gol si la aprovecha Jack. Aquí está la dejada de Jack, lo hizo bien. Intenta el equipo este poner ese balón a la misma línea. Nicolás, córner. Saque de esquina. Bien, Nicolás, porque ese balón lleva mucho peligro también. Lleva muy cerradito. Podía ir incluso dentro de los tres palos. Bueno, pues ahí está el córner, segundo córner. Aquí nos ganan en altura. Nicolás se la queda. El balón en largo de nuevo. Aquí aparece Mario, que bien la baja el capitán. Lo hizo muy bien Frank en este caso. Aquí tenemos a el Manilva. Vamos a ver ahora con Mario. Puede ser la ocasión buena para el Manilva. Va a marcar. Gol, gol, gol del Manilva. Ahí está. Aprovechándose ese rechace de Mario. Estaba el zurdito para empujarla adentro. Y el gol de Álvaro, la verdad que estaba mereciendo el gol, el 11 del conjunto manilveño, porque está siendo quizás el mejor del conjunto local. En el minuto 23 llega el empate, marca Álvaro. Bueno, pues el tanto del Manilva, que hace la igualada ante el Esteponense, que se adelantó en el minuto 11. Ha llegado casi en el último minuto. Ahora creo que entramos en el último minuto. Y ese balón se va a marchar directamente fuera. Bueno,
pues saque de lateral va a jugar Finley. Finley buscando a Álvaro, que quería peinar hacia atrás. Ahí tenía de nuevo Álvaro. Uy, qué bien lo hizo, qué bien lo hizo Jonay. Qué pena, qué calidad, ¿no? Estos jugadores de arriba del conjunto manilueño, con Mario, con Álvaro, con Jonay, pues la pueden liar ahí, pero en cualquier momento, ¿eh? Saque de esquina de nuevo, ¿eh? Bonita la acción. Bueno, puede ser la última. Ahí tenemos la jugada en corto. Otra vez con ese gesto que hacía Álvaro. No fue bueno el envío de Mario para devolver a Álvaro. Mario también está buscando el gol bastante en este partido. De momento sin fortuna, aunque a raíz de una acción suya, como ahora, entrando de nuevo desde la derecha. Ahí la quiere poner. El primer palo, la mano de David al suelo. Se pide penalti. Posible penalti. Pero esta acaba en gol. Gol de Mario. Se pedía penalti en un principio. Ahí lo celebra con la familia y el Manilva, que consigue dar la vuelta al marcador en apenas minuto y medio. Bueno, pues gol de Mario. Estábamos diciendo que lo estaba buscando también, entrando desde la derecha. La banda cambiada, ¿no? Que es zurdo también Mario. Y ha llegado el tanto que pone al Manilva por delante. Gol del Manilva, gol de Mario. Pues Manilva 2, este ponense 1. Ale, Ale, 25. Bueno, pues aquí nos comunican, esa camiseta no se la puede... No puede jugar con esa camiseta dorsal número 14. Y concretamente dorsal 14 es Alejandro y tiene que jugar pues con otra camiseta. Vamos a ver cuál es el dorsal, si mantiene el 14 o no. Esto se reanuda. También nos comunica que no son 25, sino 35 minutos cada parte, ¿eh? Que ya no estamos en Benjamines, por supuesto, sino en categoría Alevín. Son 35 minutos, por lo tanto, aquí tenemos todavía mucho partido por delante. Mejor, porque nos estamos entreteniendo con este encuentro que abre la liga en la categoría Alevín, en este grupo octavo concretamente, ¿eh? Ese balón que quiere tapar Finley. Álvaro. Mario, qué buen balón, qué bueno el balón de Dani. Dani para que corra Mario. La salida otra vez valiente de Raúl, el portero esteponero, que evita mayor peligro. Bueno, pues estamos en el 27. Aquí tenemos a Finley, que quería marcharse de ese último jugador que le salía al paso. Y ese balón de Jorge se va a marchar directamente fuera. Intentó buscar portería desde ahí o buscar a Mario, que andaba en esa zona, pero el balón salió muy, muy desviado. En Benjamines se juega 25 minutitos, pero en Alevines son 35 por cada parte. Se marcha Álvaro, muy bien Álvaro. En estos 27 minutos, 28 casi, que ha estado en el terreno de juego, ha entrado en su lugar Juan Antonio Castillo, el niño de Fiera. Aquí tenemos a Álvaro. Metiendo la cabeza Dani en el centro del campo con el 8 en la espalda. El balón que se marcha directamente fuera. Vamos a ver ahora que lo intenta el conjunto esteponero. Busca el empate ahora el esteponense. Manilva, que apenas un minuto y medio, como decimos, ha conseguido dar la vuelta a un partido que tenía en contra, ¿no? Un marcador adverso. Ese balón arriba y imponiendo su buena colocación aquí el jugador esteponero, el dorsal número 7, Manolo. Ojito, peligro, peligro de nuevo. El cruce de Philly ayudando en defensa. Venía desde la banda izquierda para mandar directamente fuera. Continuamos ahora con 2-1, mandando la Unión Manilva Club de Fútbol.
en su estreno en la categoría Alevín, primera jornada ante el Esteponense, que empezó ganando. Ojito con ese centro cerrado tanto, que se marcha por línea de fondo. Saque de portería, pondrá en juego Nicolás. ...29 y medio... Finley recibe la presión. Finley, que intenta marcharse en banda. Ojito con la pérdida. Saque de lateral, será para el Manilva. Este saque que efectúa largo Jonay. Jonay al suelo. Jonay intenta ganar la partida, lo consigue, pero el balón se marchó. Saque de lateral Esteponense. Bueno, pues son 5 minutos, ahora sí, lo que resta para irnos al descanso. Mario, ojito, Juan Antonio, que se puede aprovechar de ese error. Juan Antonio, que cae al suelo o que se trastabillaba en esa acción. Se pedía la falta por parte del banquillo manilveño, pero parece que no se concedió. Porque tenemos el saque de lateral que va a efectuar el 6 manilveño Jorge, buscando a Jonay. Ese balón, vamos a ver quién baja ese balón. Es Jonay. Jonay, que intenta ponerla desde ahí. No hay nadie. No había nadie. El remate. Y es Raúl el que quiere jugar directamente arriba. Finley protegiendo. Mete el pie al final Finley. Consigue sacarla. Y hay una plancha. Ojito que la jugada continúa. Puede haber mucho peligro. Nicolás. Bien, Nicolás. El portero del Manilva. Minuto 31. Finley de nuevo. No llega ese balón. Ahora lo intenta David. David va a meter el centro desde ahí, pierna derecha. Consigue sacarla Dani. Bien, Dani también en el centro de la defensa, junto con Jorge y Finley, formando esa línea de tres. Ojito, tiene que salir Nicolás. Nicolás, que metía los puños. Ojito, bueno. Se salva el Manilva. Se salva el Manilva en esa salida de Nicolás, que buscaba también el atacante esteponero. Y pudo costarnos un gol de esa acción. Afortunadamente para el Manilva, el resultado sigue siendo de 2 a 1 y el Esteponense continúa buscando el empate. Falta sobre Mario. Aquí viene la contra. Finley sacó rápidamente el Manilva. Ataca hasta con tres hombres y muy rápido estuvo también Manolo desde el suelo, aunque mantiene todavía el balón el Manilva. Ahora no hay entendimiento entre los dos manilveños. El balón termina marchándose a la zona de portería, de la portería de Nicolás. Nicolás, que se la va a quedar, esperando la presión y poniendo un poquito de calma en el partido. Un poquito más de 2 minutos es lo que resta esta primera parte, de 35 y no de 25. Sigue intentándolo el Esteponense, el partido muy igualado, muy entretenido, en el que puede pasar cualquier cosa porque hay mucho tiempo todavía por delante. Aparte de estos 2 minutos, todavía tenemos todo el segundo tiempo y puede pasar cualquier cosa. Jonay, con él está Manolo, gana Manolo. Finley. Juan Antonio Castillo en la pelea con Jack. Ganó el 11. David. David de nuevo. Vamos a ver quién se lleva ese balón. Es Finley. Esa serie de rechaces que terminan con el balón en banda para el Esteponense. A jugar Manolo. Y es Juan Antonio del Castillo el que envía directamente a saque de esquina, ayudando en defensa. Bueno, pues vamos al saque de esquina. Así llegó el gol del Esteponense. Recuerden, en el minuto 11. La pone muy cerradita. En el primer palo la saca Daniel. El balón arriba para que corra Juan Antonio Castillo. Otra vez Daniel. Muy bien, Daniel. Muy bien, Daniel. Con mucha fuerza ese balón, no puede llegar ahí Juan Antonio Castillo. Y el balón será para Esteponense.
Vamos a ver a Juan de nuevo. No podía arrancar la carrera. Sale de nuevo trastabillado el jugador del Manilva. Estamos en el último minuto, ¿eh? Va Finley. Otro saque de lateral. El mismo sitio. Manolo gana por ahí. Es el más alto. Más alto de los dos equipos, diría yo. Junto con Jack también en las filas del Esteponense, ¿no? 2-1, aquí no hay nada decidido. Nos vamos a ir al descanso. Puede ser la última para el equipo visitante. Finley consigue sacar ese balón. No termina de sacarla al Manilva. Aquí tenemos a Jorge. Jack es el que se puede aprovechar de esa serie de errores. Juan Antonio la manda arriba y ahí no había nadie, pero yo creo que hacía bien. El Manilva estaba ahí ahora un poquito agobiado por su rival. Jorge. Mario. Con Juan Antonio. Devuelve Juan Antonio. Eso quería. Se marcha Mario. Ojo que Mario se puede plantar en la portería. Mario la deja para Jonay. Puede marcar Jonay. ¡Gol del Manilva! Marca Jonay cuando estábamos llegando al final de la primera parte. El 3-1 que da un poquito más de tranquilidad a los manilveños. Buena la acción llevada entre Mario y Juan Antonio Castillo. Y al final, pues terminó empujándola, cruzando muy bien el balón Jonay para hacer el 3-1 con el que nos vamos a ir, parece, el descanso, ¿eh? Esto se reanuda y efectivamente fue lo último que pasaba en esta primera parte, el tanto con el que el Manilva se va pues con más tranquilidad al vestuario. Recordamos que empezaba perdiendo el conjunto de Antonio Miguel Barragán y Alejandro Zotano con el tanto de Jack en el minuto 11. Después llegarían los goles de Álvaro, Mario y Jonay, los tres de arriba. Así que nos vamos al descanso. Enseguida estamos ya con imágenes de este Unión Manilva 3, Asociación Deportiva Cultural Esteponense 1. Hola a todos de nuevo, seguimos ya con imágenes de esta segunda parte cuando el esteponense puede remontar. Ojito que llega el tanto del conjunto esteponero. El esteponense que acorta distancias pues cuando apenas acababa de iniciar esta segunda parte del partido y en la primera acción que acabamos de ver, Canal 43, pues vemos como esteponense acorta distancias en el partido con un nuevo tanto que, fíjate cómo nos cogía, nada más comenzando esta segunda parte. Pues ya tenemos el 2-3 en el marcador. Fueron los manilveños un poquito dormidos en este segundo tiempo. Continúan los mismos protagonistas que dejaban el choque en la primera parte con ese 3-1. Anotamos primera acción de la segunda parte con el gol. Y ojito que el esteponense quiere más. Sale Mario para en la ayuda en defensa sacar ese balón para Juan Antonio. Aquí tenemos a Juan, será saque de esquina. No sé si ha sido Jack de nuevo, el dorsal número 5 del conjunto visitante, Pedro, el autor del tanto. Aquí tenemos el saque de esquina favorable al Manilva. Recordamos los jugadores de uno y otro equipo. Primero vamos con el córner que va a botar Mario. Los dos se lo anotamos a Pedro. Ahora confirmamos el autor de ese gol en la primera acción de esta segunda parte. Ojito con ese balón. Jack quiere salir a la contra. Muy bien ahí Dani. Directamente el balón. Ojito con el bote. Se la queda Raúl. Bueno, pues como decimos en el Manilva, Nico en portería. 2 para Juan, 3 David, 5 Finley.
Dorsal 6 para Jorge, 7 Yonai, que metió el tercero del Manilva, 8 Dani, 9 Juan Antonio, 10 Mario, que metió el segundo del Manilva, 11 Álvaro, que metió el primero, y 12 Julio. Eso en el equipo de Antonio Miguel Barragán y Alejandro Zotano. Por su parte, en Esteponense tenemos a Raúl en portería, ojito con ese balón, que se marcha muy arriba, no coge portería. El intento del dorsal número 5. Pedro concretamente. Raúl en portería, como decíamos, en la Asociación Deportiva Cultural Esteponense. 3 para Marcos, 2 para Mario, 4 Dani, 5 Pedro, 6 Fernando, 7 Manolo, 8 David, 9 Adrián, 10 Fran, 11 Jack, metió el primero de su equipo, y 14 Alejandro. Eso en el equipo de Manolo Sánchez Esteponense, que ya ha metido emoción al partido con ese 2-3 en la primera acción de la segunda parte. 35 minutos más que tendremos en esta, en esta segunda parte, por supuesto. Primera jornada de liga en esta segunda provincial Alevín. Este grupo al completo, salvo Álvaro, consiguió el ascenso en categoría Benjamín. El equipo Benjamín es totalmente nuevo este año, en una nueva categoría, más complicada, claro. Lo está pasando regular, pero ya llegó la primera victoria, ¿eh?, del equipo entrenado por Diego Centeno, pasado fin de semana en la Laurín, ganando por 5-8. ¿Eh? ¡Ojito de nuevo! Que puede marcar Jack para el Esteponense. La saca el Manilo en la misma línea, la que ha tenido el equipo visitante. Bueno, pues Jack de nuevo tuvo el empate. ¿Cómo está el partido, eh? Sí, vamos a pasar muchos nervios en este partido, seguro. Manilva, que se iba con esa ventaja de 2 goles al descanso, ahora con 3-2, por la mínima vencen los manilveños, pero este ponerse achuchando, pero bien, ¿eh? Fíjate cómo hasta 3 jugadores había ahí por detrás de Nicolás del portero para sacar ese balón finalmente. Álvaro se ha marchado. Mario, para tener descanso. Ahí tenemos a Jonay, Juan Antonio Castillo, Álvaro, Dani, Jorge y Finley. Son los 6 jugadores de campo, efectivamente. Hay falta en ataque. Jugará el Esteponense, por lo tanto, que pierde 3-2 aquí en Las Viñas, ante la Unión Manilva B. Unión Manilva B son los alevines de primer año, mientras que el Unión Manilva A, que está jugando en el otro, en la otra cancha, en el otro campo, son los jugadores de segundo año y que el año que viene serán infantiles, ¿no? O la próxima temporada. Aquí tenemos a Juan Antonio Castillo, que bien, con qué fuerza quería arrancar ahí. Va a dejar salir el balón porque saque de esquina favorable a su equipo. Saque de puerta, ¿no? Es córner. Bueno, pues ahí no, no se entendieron muy bien, pero sí, es saque de esquina favorable al conjunto manilveño, ¿eh? Mucha fuerza, Álvaro la pone al segundo palo, muy pasada, no podía llegar ninguno de sus compañeros. Marcaron los 3 de arriba, solo los 3 de arriba que iniciaron el partido por parte del Manilva, como son Álvaro, Mario y Jonay, ¿no? Este es Nicolás. Debotó justo antes del golpeo y por eso el balón se marchó directamente fuera. Seguimos con ese marcador 3-2. Son 6 minutos lo que llevamos de esta segunda parte aquí en Canal 43, como siempre, con el deporte local y hoy con el equipo Benjamín de la Unión Manilva y con el Esteponense. Bueno, se remate, Nicolás, hay segundo remate arriba. El remate de Pedro con pierna izquierda, yo creo que podía pararla incluso bien Nicolás en ese primer rechace. Pero vaya ocasión, doble ocasión de nuevo para el equipo visitante. Primero paró Nicolás, después Pedro. No sé, quizás se precipitó. Yo creo que estaba bastante solo como para poder bajar ese balón y rematar. Pero bueno, lo intentó. Jack, ahora con ese remate al primer palo que Nicolás manda a saque de esquina. Mejor este ponerse en este
inicio de segundo tiempo, ¿eh? Con gol y con dos, tres ocasiones muy, muy claras, ¿eh? Manirva esperando la contra. Ese balón que se pasea de nuevo entre Phil y Unai a córner. Otro más para el esteponense. Ahí va el envío. Ojito, que buscaba portería. Y ahora lo que tenemos es saque de puerta. Parecía que tocaba Phil de cabeza en el segundo palo. Y qué peligro otra vez ese saque de esquina, Ese ejercicio de calentamiento Mario en banda por parte del conjunto manilveño. Parece que no se mueve el banquillo del equipo visitante, del equipo esteponero. Juega de nuevo Asociación Deportiva Cultural Esteponense, que va a gozar de otro saque de esquina, porque fue Dani quien envió a córner. Va el saque de esquina de nuevo, el remate, que no coge puerta. Está buscando el empate el esteponense, ¿eh? Ahora ha sido el capitán, dorsal número 10, Fran, el que llegó a desviar de cabeza, pero no lo suficiente. Jack, buen balón de Jack, otra vez se planta solo y el remate que se marcha afuera. Lo que está perdonando el esteponense ha sido ahora Dani, el que cruzó en exceso ese balón ante la salida de Nicolás, ¿no? Está perdonando el empate, ¿eh? Este esteponense que está teniendo un inicio de segundo tiempo muy bueno, ¿eh? Y el Manilva de momento no reacciona, ¿eh? Aquí tenemos a Jack otra vez ganando la partida. Bien Dani por parte del Manilva. Álvaro se la lleva Fran. Es el capitán esteponero el que se la lleva, balón muy largo. Y se la queda Nicolás. Bueno, ahí acabó el peligro para el Manilva. Si está el Manilva, una llegada ahí arriba. Porque la verdad es que esteponense está llegando con mucho, mucho peligro y se huele el empate. De momento sigue el 3-2 favorable al conjunto manilveño. Ahora tenemos saque de esquina. Respira un poquito el equipo de Antonio Miguel Barragán y de Alejandro Zotano, porque han sido unos minutos, ya son 9 minutos y medio en los que el equipo visitante pues ha tenido innumerables ocasiones, ¿eh? Para conseguir el tanto del empate. Se marcha Juan Antonio Castillo, entra Mario en este saque de esquina. Y el saque en corto de nuevo, Álvaro intentaba marcharse, puede llegar la contra, que se señaló. Pues no sé qué se señaló. Mano, en el intento de control quizás, lo que por el gesto del chaval, del árbitro, ¿no? Pues la falta, imagínate, que qué buena para el equipo manilbaño, ¿eh? Bueno, la falta puede llevar mucho peligro, ¿eh? Mario y Yonai. Va a ser Yonai, parece. Bueno, ¿con la izquierda Mario o con la derecha Yonai? Va a ser Mario, pasa por encima. Ahí está el remate directo a la barrera. Otra vez Mario arriba. Bueno, pues ese fue el intento. La jugada ensayada por parte del equipo manilveño, pasando por encima Mario. El remate directo de Yonai, que se estrelló en la barrera. No hubo suerte en ese rechace para el manilveño. Esto continúa igual, 3-2. Con el tanto inicial de esta segunda parte del esteponense, que pone otra vez toda la emoción en este partido tan igualado que estamos viviendo, ¿eh? Está siendo mejor esteponense en este inicio de la segunda parte. Ahí tenemos a Jack de nuevo con ese remate. Nicolás, bien, bien colocado, bien situado Nico. Finlay, quien baja ese balón al suelo. Mario, no hay nada. Mario está en el suelo, la jugada que continúa. Aquí tenemos a Alvarito. Alvarito que se rehace. De momento no se para el juego. Pues sí, quería mandarla afuera. Parecía el manilveño, pero el árbitro para el encuentro porque se hizo daño Mario. Yo creo que no hubo falta, así como un encontronazo ahí fuerte.
Y sí que se pudo hacer daño el 10 del Manilva, ¿no? Autor del segundo gol del conjunto manilveño. Creo que fue un simple encontronazo. Va a devolver el balón Jonay deportivamente, claro, en la Unión Manilva Club de Fútbol, para que juegue el Estepolense. Manilva buscando sus tres primeros puntitos, ¿eh?, en esta primera jornada. Un equipo que, aparte del ascenso el año pasado en Benjamines, ¿eh?, ganó pues numerosos torneos, hizo un gran papel también en el de Fútbol Carrasco, si no me equivoco. Y muy bien este grupito de Antonio Miguel Barragán, que la verdad es que lo ganó prácticamente todo, ¿no?, en la pasada temporada, ¿eh?, con unos números espectaculares. Pues empieza, quieren empezar con buen pie también en este su primer año como alevines, ¿eh?, de momento ganando a un rival muy complicado como el Esteponense, que lo está intentando, el empate por todos los medios, ¿no? Pero de momento el Manilva defiende ese marcador de 3-2, que tiene favorable, aunque continúa Jack. Aquí tenemos a Mario, puede llegar antes Mario, aparece el capitán Fran por parte de los esteponeros. Otra vez Mario, quiere salir a la contra el Manilva, puede ser buena. Lástima ese último pase, de nuevo lo intenta, qué bueno. Jonay, puede llegar Álvaro, no, la ventaja es de Rubén, que se queda ese balón para jugar rápidamente arriba sin perder tiempo, porque su equipo pierde por 3-2, como decíamos. Mario, otra vez a la carga el Manilva, me parece que despierta un poquito después de esos primeros minutos en los que el esteponense ha sido bastante superior, ¿eh? Lo intenta de nuevo el Manilva. Aquí estamos con Jonay, que bien se marcha Jonay. Jonay va a buscar portería. ¡Qué mano! Acaba de meter Rubén. La jugada que continúa. ¡Qué bonita la acción aquí desde la posición! Eso falta, aunque podía dejar seguir. Bueno, la falta, pero qué bonita la acción. ¡Qué remate de Jonay! Y qué buena la intervención también del portero visitante. Muy bien. Muy bien, Raúl. Bueno, el partido está muy interesante. El Manilva parece que despierta, menos mal. Y aquí la falta de nuevo peligrosa. ¿Qué quiere Jonay? Que fíjate cómo se lleva a sus compañeros para hablar de lo que van a hacer en esa jugada. Barrera es de 4, situada por Raúl, que buen portero tiene el esteponense. Y vamos con la falta. Va Jonay, deja amagando que sea Álvaro con la izquierda el que lo intente. Muy bien. La verdad que lo hacen bastante bien los chavales, ¿eh? Saque de lateral para el Manilva. Aquí recibe Mario de Jorge, que era el que la ponía en juego. Ese balón pasado va a ser para Raúl, sin problemas, que juega ya. Parece que se dormía por ahí el dorsal número 5, pero no, reaccionó finalmente Pedro. Ese balón hacia atrás, Nicolás es el que se la queda, el despeje que quedó cortito. Continúa el peligro, puede empatar el esteponense. El remate tapado en defensa por Jorge. Será saque de esquina, si no me equivoco. Se hacía daño el manilveño, además, el defensor de la Unión Manilva Club de Fútbol. Juego detenido de nuevo, aunque parece que va a poder continuar, ¿eh? Partido muy interesante. Estamos viendo muchas cositas, ¿no? Tanto en el Manilva como en el esteponense también, claro. Llevamos 16 minutos y medio. Vamos con el córner que quiere poner Pedro. Muy cerrado los puños de Nicolás. Llega ese segundo remate, gol. El remate del dorsal número 3, Marco, se convierte en el empate a 3 en el partido, después de la buena intervención de Nicolás, que se tiró de puños para despejar. Recogía ese rechace Marcos para, con la pierna derecha, batir por tercera vez a la Unión Manilva Club de Fútbol. Gol del esteponense, 3-3. Bueno, igualdad. Ahí se pudo hacer mucho daño. Se pudo hacer mucho daño el jugador manilveño Álvaro.
en esa acción. Creo que fue un choque ahí fortuito, resbaló, perdió pie ahí. Y al caer, pues se golpeó en la cara. Bien, se levantó rápido, sin problema. Bueno, esto se reanuda, 3-3, Buen partido el que estamos viviendo aquí con los alevines del Estepona y de la Unión Manilva Club de Fútbol en Canal 43, Con el saque para el equipo visitante. Estamos en el Ecuador, ahora sí, de la segunda parte. Llegaremos hasta el 35. Con el partido, pues, con toda la igualdad, ¿no? Con ese 3-3 en el marcador. Nicolás, ojito con ese balón. ¡Gol! Pues termina siendo gol en ese error defensivo del conjunto manilveño. Ha marcado Adrián el 3-4 en un minuto. Otra vez en un minuto da la vuelta ahora el Esteponense al marcador que tenía en contra. Pues 3-4 con Adrián. Finley. Otra vez el balón que se pierde el Manilva. Ojito, Nicolás. Salvando de nuevo. Puede llegar ese. Bueno, llegó Mario. Llegó Mario finalmente. Otra ocasión que anotamos para el equipo visitante. Buena intervención de Nicolás. Uy, Frank, cómo se va ahí por medio de los jugadores del conjunto manilveño. El Manilva que está perdiendo ahora por 3-4. Necesita esa reacción ahora el conjunto manilveño, porque el Esteponense se ha puesto de nuevo por delante. Partido con mucha alternativa en el marcador. Empezó ganando el Esteponense 0-1 en la primera parte. El Manilva en un minuto y medio dio la vuelta al marcador para ponerse con un 2-1. Llegaría el 3-1 justo antes del descanso. Acortaba distancias el equipo visitante nada más en la primera jugada del segundo tiempo. Con el 3-2 y ahora en un minuto hemos visto pues los dos siguientes goles. Primero de Marcos en ese rechace que cazaba en la frontal del área por parte de Nicolás. Y llegaría el 3-4 de Adrián en esos errores ahí en cadena que hemos visto, ¿no? En la parte de atrás del conjunto manilveño, y que han terminado pues con el remate a placer de Adrián de cabeza para adentro, ¿no? Ese es el marcador que tenemos aquí en Las Viñas ahora en esta primera jornada de la segunda provincial, grupo octavo, entre Unión Manilva Club de Fútbol y Asociación Deportiva Cultural Esteponense. El balón que se descurre de las manos en el saque de lateral. Jonay quiere marcharse. Vamos a ver a Jonay, que quiere reaccionar. Qué bien encuentra Alvarito. Alvarito dentro del área, puede marcar Álvaro. Sacó finalmente otra vez Raúl en una gran intervención y en una muy buena jugada del Manilva. Bueno, pues al saque de esquina que nos vamos. Lo intenta, balón parado ahora al Manilva. Ahora el centro, la ha sacado Jonay. La ha sacado Jonay, creo que ha sido, y ahora la contra. Ahí tenemos a Jack, también sube un compañero con él. Que bien aguantó. Qué bien aguantó Dani. Qué bien aguantó Dani. Además es balón para el Manilva, creo. Además es balón para el Manilva. Muy bien, Dani. Qué bien aguantó la galopada del. Qué bien aguantó, la verdad, Dani. Esa galopada del atacante del dorsal número 11, Jack, autor del primer gol del partido. Que después desplazaba ese balón, ¿no? Bueno, aquí tenemos a Jonay de nuevo. Yo creo que despejó ese balón anteriormente, no pudo dirigir. Se podía haber falta sobre Jonay, que no se señala. La jugada continúa. Ataca este Esteponense. Este es el dorsal número 6, Fernando. Fernando entre dos consigue marcharse. Será saque de banda, ¿no? De lateral para el equipo que ahora manda en el marcador con ese 3-4.
saques para el Esteponense. Llevamos 22 minutos. Hay tiempo, mucho tiempo todavía por delante. Así que tranquilidad. Ahí está el saque, muy largo. Uy, que se pasea por la portería. Defendida por Nicolás. Y es Fildey quien la saca finalmente de lateral. No, finalmente el balón se marchó. No tenemos saque de lateral porque ese balón se había marchado y va a jugar Fenley desde ahí. Apresurándose, metiéndose prisa. Yonai intentando quedarse ese balón, cae al suelo, pide la falta al 7, dice el árbitro que no hay nada, estaba muy cerca. Ahora el que ataca es el Esteponense. Llega el despeje de Dani, buen partido, ¿eh? El de Dani también, ¿eh? En la Unión Manilva Club de Fútbol. Mucho tiempo todavía. Hay que confiar en que todavía puede pasar aquí cualquier cosa. Jorge, el que intentaba sacar el peligro de ahí. No sé qué es lo que se señaló. Saque de lateral, supongo. Que juega ya por parte del Manilva Jorge. Ese Jorge, Julio, perdón. Ese remate, se va arriba. Lo intentó Alejandro. Alejandro, efectivamente, está jugando con la camisa de su compañero Fernando, con el 6, porque recuerden que en la primera parte llevaba una con el 14, que era totalmente negra y no negra y verde. El árbitro le ordenó que se la tenía que cambiar. Así que con el 6 no es Fernando, sino Alejandro. Y ahora la plancha de Jack sobre Dani. Bueno, esa jugada no puede ir adelante porque están los dos entrenadores de ambos equipos en el interior del terreno de juego. Un poco. Últimos 10 minutos de partido. Manilva pierde por 3-4. Julio. Álvaro. Aquí tenemos a Álvaro. A ver quién se mueve arriba. Continúa Álvaro, no lo ve claro. Al suelo Álvaro y falta. Bueno, vamos a ver ahora. Balón parado, lo va a intentar otra vez el Manilva. A ver si cae muy bien Álvaro, muy listo, porque no veía el desmarque claro de Yonai y tuvo que mantener el balón esperando que alguien llegara o bien provocar la falta, que fue lo que finalmente sacó, ¿no? Falta que, como siempre, con Mario, con Yonai, pues puede llevar mucho peligro. Yo creo que era más adelante. Va a ser Mario, esta vez el encargado de... Va a tirar la puerta desde ahí, seguro. Va a buscar la portería. De manera se le ha complicado mucho el partido después de esa reacción del Esteponense, que ha tenido unos primeros minutos de la segunda parte muy buenos, con muchas ocasiones de gol. Y la verdad es que muy bien el Esteponense, ¿no? En el inicio del segundo tiempo. Se ha equilibrado ya la cosa, pero el marcador es favorable al equipo visitante. Va Mario buscando portería desde ahí. Bueno, se la queda. Se la queda Raúl. Ahí con suspense. Mientras ese balón bajaba. Jack en el Esteponense como Mario en el Manilva, la referencia en ataque, ¿no? De los dos equipos, ¿no? Álvaro. A mí me está gustando mucho Álvaro. Está haciendo un gran partido. Para el árbitro del juego, las protestas, los nervios en los banquillos y...
Y no sé si señaló falta o es que paró el juego porque se dolía, ¿no? Otra vez protestas entre los entrenadores de Manilva y de Estepponense. Y no sé si ha señalado la falta o simplemente paró el juego porque había un jugador dolido ahí, como era en este caso Álvaro, ¿no? Aquí tenemos a Mario jugando arriba, ese balón que despeja Mario precisamente también en el Estepponense con el 2 a la espalda. Fran, Alejandro se le escapa ese balón, aunque va a mantener la posesión con el staff Finlay. Continúa Mario, intenta marcharse Mario, lo consigue, Mario pone el balón atrás y Julio muy bien en el despeje enviando directamente fuera. Bueno, pues el tiempo que corre, ¿eh?, en contra del Manilva, 28 minutos de esta segunda parte, el balón para el Estepponense. Va a jugar Mario. Otra vez Mario. Finlay, otro saque de banda. Qué partido estamos viviendo aquí, muy entretenido en el campo de las Viñas en esta primera jornada de la segunda provincial. Alevín, el balón que se pasea, no hay remate, tampoco despeja nadie. Será saque de puerta. Vamos a tener cambios en las filas visitantes. Se marcha Mario con el 2 en la espalda. Ha cantado Marcos. No, con el dorsal número 9 ha entrado Adrián, el autor del cuarto gol de su equipo, el que lo ponía por delante. Mario, que se quiere marchar por velocidad. Aparece Manolo en el cruce. Manolo, que la manda fuera. No, el último en tocar ha sido Álvaro. Por lo tanto, el balón es del equipo visitante. Fran, muy bien, tocando atrás. Aparece Mario en la presión. Se la puede llevar el manilveño. Vamos a ver. Con él está Marcos. Balón sale de lateral y el que juega es el Estepponense. Va arriba la presión el Manilva. Aquí está Mario robando, perdón, Álvaro. Y tenemos falta favorable al Manilva, ¿eh? Ojo, ojo con ese lanzamiento que intentó Mario. De primeras se le marchó muy arriba. Sacó rápidamente Álvaro para su compañero, que no se lo pensó dos veces y la enganchó con pierna izquierda, pero muy arriba. No pudo sorprender a Raúl en portería del Estepponense. Bueno, pues estamos en los últimos 5 minutos de partido. 5 minutos. Eso es lo que resta a esta primera jornada. Bueno, si todos los partidos van a ser así, pues vamos a tener aquí espectáculo garantizado, ¿eh?, con los alevines, tanto Manilva A como el Manilva B, que también le van mejor las cosas, creo, al Manilva A en el otro lado. Pero aquí estamos concentrados con el Manilva B, alevín, que está perdiendo ante el Estepponense por 3-4. Jack intentaba cazar ese balón ahí en la frontal. Se va a marchar por banda, no puede llegar Julio de ninguna de las maneras. Va a jugar Manolo desde ahí, se la pone bastante lejos. Ahí está Manolo dejando para su capitán Fran, se la quiere llevar Jonay. Aparece Mario, no hay nada. Ojito que hay peligro, vamos a ver a Jonay que mete ese balón. Y ahora la contra la tenemos en el otro lado. Ojito que un gol ahora del Estepponense sí que significaría la sentencia en este partido. Aparece Jack haciendo falta. Bueno, pues otra vez juego detenido. Antonio Miguel que entra para levantar a su jugador y que no se pierda más tiempo, claro, porque el conjunto manilveño está cayendo y quedan 4 minutos y medio. 3 minutos y medio, perdón. Mario. Qué bien, Mario. Mario quiere meter ese balón interior a la zona donde se encontraba su compañero Jonay. Sigue Mario. Aparece Manolo en el cruce otra vez. Mario es el que se la queda. Consigue jugar con Álvaro. Muy bien, Alvarito atrás para su compañero Dani. Aquí viene la contra.
contra todos, el dorsal número 8, David, y la falta en ataque del visitante. 3 minutos, esto se está acabando. El Manilva no encuentra la manera de llegar con peligro sobre la portería de Raúl. Este es el capitán Fran. Aquí tenemos al 10, Fran encarando a Finley. Fran aguantando muy bien el balón. Finley que continúa ahí en la pelea. Aparecía en la ayuda Dani. Perdón, el dorsal número 6 del conjunto madrileño. Jorge, bueno, pues gol. Gol de Fran. Gol de Fran, y este sí que va a ser la sentencia, porque buen gol de Fran, ¿eh? Buen gol de Fran. Gol del Esteponense, que llega en el minuto 32, casi 33. Y el 3-5 marcó el capitán, marcó Fran. Y este pues sí que podría ser el de la sentencia, porque quedan 2 minutos. Saca rápidamente el Manilva, vamos a ver de qué hay tiempo o para qué tenemos tiempo en estos 2 minutitos que nos restan, ¿eh? Lo intenta el Esteponense de nuevo al corte Julio. El balón para el Manilva. Julio que se da prisa en ponerla en juego. El despeje de Marcos directamente fuera. Jugará otra vez el Manilva en la zona de medios, ¿no? El Manilva pues que se le van a escapar estos 3 primeros puntitos de la liga en la primera jornada del campeonato. Si no, tenemos aquí un milagro, vamos. Lo intenta el Esteponense. Otra vez con ese remate cruzado de zurdas. Remate que intentó cruzar, se le fue muy arriba a Pedro. Muchos, ¿eh?, aficionados esteponeros, familiares, ¿no?, de padres, madres de los chiquillos, ¿no?, que están aquí hoy en el campo de Las Viñas para ver a sus niños, ¿no? Jack tocando el cortito. El crono que corre en favor a... Estamos en el último minuto, por cierto. El marcador es de 3-5, claro, para el equipo visitante. El Manilva perdonó sobre todo en el inicio de la primera parte. Lo mismo que también ha perdonado el Esteponense en el inicio de la segunda parte, ¿no? Ahí está ese balón arriba. Jonay intentaba buscar ese balón. Estuvo fuerte ahí el dorsal número 9, Adrián. Y el partido que se reanuda con ese saque de lateral. El árbitro que de momento no mira el crono. 10 segundos para que se cumplan los 35 de la segunda parte. Y por lo tanto, los primeros 3 puntitos en este partido que se los va a llevar el equipo esteponero. Intenta el Manilva. Vamos a ver si hay tiempo para por lo menos acortar distancias. Jack en el otro lado. Sale Nicolás. Jack que puede marcar. Nicolás. No hay nada y el árbitro señala al final del partido. Se acabó lo que se daba, 16 segunditos que se descontaron, 20 segundos en total se descontaron en este partido. 3-5 ganó el Esteponense y al final pues el partido se acaba con esa victoria para el conjunto esteponero, que venció por 3-5. Lo intentó el conjunto manilveño hasta el final, pero la victoria fue para el equipo esteponero, que se lleva esos 3 primeros puntitos de la temporada. Nosotros, pues, hasta aquí llegamos, por supuesto, con esta retransmisión, aunque vamos a buscar también a los protagonistas en este enfrentamiento, en este partido que acabó con la victoria por 3-5 del Esteponense sobre la Unión Manilva en la primera jornada de liga. Bueno, pues aquí tenemos al portero del Esteponense, Raúl. Lo primero, enhorabuena, 3-5 ganaste y en Manilva, ¿eh? Muchas gracias. Bueno, ¿qué te pareció el partido? Muy emocionante, empezáis ganando, el Manilva remonta, después remontáis vosotros, tú, una locura. Ya ves, los nervios desquiciados. Bueno, te hemos visto muy bien ahí en portería, ¿eh? Yo hago lo que puedo, ahí. ¿Cómo has visto tu equipo? Bien, hemos tenido muchas ocasiones, ellos han estado muy bien, la verdad, pero... Lo importante es que hemos ganado y eso es lo que importa. ¿A quién se lo dedicamos? A mi abuela, que seguro que estará viendo esto, y a todos mis compañeros. Enhorabuena, portero. Gracias. Bueno, pues estamos con Jonay por parte de la Unión Manilva. Jonay, no ha podido ser hoy, ¿no? No. Bueno, ¿qué ha pasado? Que hemos tenido un 3-1 ganando y nos han dado la vuelta al marcador. Porque hemos estado muy mal en la segunda parte. Le hemos dado muchas ocasiones a ellos, ¿eh?, que nos han perdonado. Pero aunque nosotros también hemos fallado en la primera un montón, ¿eh? Sí.
pero también nos ha hecho mucha falta. ¿Mucha falta? Bueno, hombre. Que no hemos podido empezar con tres puntitos, pero la liga es muy larga, acaba de comenzar. Ya teníais ganas de que empezara la liga, ¿eh? Sí, mucho. Mucho, ¿verdad? Bueno, el equipo puede mejorar, ¿verdad? Seguro que sí. Sí, vamos a mejorar un montón. Bueno, pues nada. Que más suerte para la próxima vez, y seguro que la próxima vez estamos contando una victoria, ¿vale? Muchas gracias. Venga, muchas gracias, Jonay. No pudo ser, señores, que perdimos 3-5 con el Esteponense en un partido muy igualado, más ocasiones quizás en la primera parte para los manilueños, muchas ocasiones también para el Esteponense en esta segunda parte, que finalmente se llevan los tres primeros puntitos en la primera jornada en este grupo octavo de la segunda provincial malagueña Alevín. Finalmente, Manilva 3, Esteponense 5, os esperamos la próxima retransmisión deportiva aquí en Canal 43. Hasta luego.